Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con nuestra primera nota de este miércoles dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, quien es sede del primer taller nacional de coordinadores del CONAFE. Tlaxcala es sede del primer taller nacional de coordinadores estatales y coordinadores regionales de educación inicial del Consejo Nacional de Fomento Educativo, cuyo objetivo es fortalecer y analizar el enfoque pedagógico del modelo educativo para 387.969 estudiantes de 26.987 servicios del país. Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública, dijo que en este nivel se siembra la semilla para una mejor sociedad, por lo que el gobierno de Tlaxcala apoya los trabajos de este taller, toda vez que el CONAFE cumple con el sentido de justicia de llevar educación a todas las comunidades. Estamos conscientes que mediante este trabajo no solamente tendremos coordinadores académicos estatales y regionales capacitados, sino que estaremos también cumpliendo de manera cabal la política federal, particularmente aquella que se refiere a la reforma educativa que está pensada para beneficio de todos nosotros los mexicanos. Los 31 formadores, 42 coordinadores estatales y 166 regionales recibirán herramientas hasta el miércoles 23 de agosto que les permita dar seguimiento a los alumnos de este nivel. Olaya Hernández Lugo, directora de Educación Inicial CONAFE, dijo que Tlaxcala es un estado que ocupa un lugar estratégico en el país. Estamos dentro de la cancha ya de la reforma educativa. En el eje de inclusión, educación inicial no escolarizada está presente y esto viene a fortalecer mucho nuestro trabajo. Primero le quiero comentar, señor secretario, que nuestras personas, nuestras gentes de educación inicial, la gente que usted está viendo aquí, viene desde todos los rincones del país. Por su parte, Josefina Espinosa Cuellar, delegada de CONAFE en la entidad, resaltó que las estrategias establecidas serán las líneas nacionales a favor de la niñez. Por otro lado, arranca CESA con la Semana de Sensibilización de Cáncer de Cuello Uterino. Con acciones preventivas se desarrollará la Semana de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino, la cual inauguró la Secretaría de Salud. Alberto Longitud Falcón, titular de la dependencia estatal, dijo que es parte de las actividades del eje de prioridades del gobierno de Marco Mena. Podemos trabajar coordinadamente y con altos niveles de especialidad y de eficiencia para prevenir que las mujeres en Tlaxcala mueran por cáncer cervicuterino. Y también para la población, muy en especial para las mujeres, que es un tema también de la política del señor gobernador, además de la salud en los aspectos de prevención y promoción. El aspecto de igualdad de género es otro tema importante de la política del gobierno de Tlaxcala. Y esta es una forma de responderle a las mujeres diciéndoles que la política en salud está orientada en primer lugar para atenderlas, pero sobre todo para prevenir y protegerlas de daños que se pueden evitar. Del 21 al 25 de agosto se intensificarán las capacitaciones y los tamizajes, ya que este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte entre las mujeres, que se convierte en un problema de salud pública. Ludwin González Mena, médico patólogo del Instituto de Referencia Epidemiológica, reconoció el trabajo realizado en el estado, resultado de la interconectividad entre las dependencias del sector salud, que trabajando de esta manera se puede lograr tasas de mortalidad por debajo del 1%. Afortunadamente aquí en el estado, le puedo decir, señor secretario, después de la visita federal, tienen un excelente laboratorio de citología, que quizá la mayor área de oportunidad que tiene es la contratación de un segundo patólogo para que consideremos que Tlaxcala pueda ser uno de los estados que le ayuden al INDRE, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, a hacer controles de calidad de los laboratorios de todo el país. En las unidades del sector salud se brindará información sobre la prevención del cáncer cervicouterino. Para finalizar, dentro de lo correspondiente a aquella zona y dentro del municipio de Nativitas, autoridades clausuran y reconocen a abuelitos del primer curso de alfarería.
la presidenta del Sistema Municipal DIF de Nativitas, Sara Núñez Baleón, acompañada del presidente municipal Oscar Murias Juárez, clausuraron el primer curso de alfarería del CEMEDIF de la Casa del Abuelo, ubicada en la comunidad de San Miguel del Milagro, siendo testigos de los trabajos realizados por los adultos mayores, a quienes les reconocieron el trabajo realizado con el barro durante sus clases. Asimismo, dio a conocer que los diferentes cursos tienen un horario diversificado para que los abuelitos puedan tomar cualquiera de ellos, ya sea de 9 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 a 7 de la noche. Pues además se cuenta con médicos capacitados que están en constante cuidado de la salud de quienes asisten, por lo que invitó a todos los adultos mayores a asistir para que, además de aprender alguna actividad, se distraigan y convivan entre ellos. Pues ahí la información relacionada a este municipio de Nativitas, dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Pero cambiando de información y de región, operaciones mixtas aseguran bodega de huachicol en Texmelucan. Integrantes de la base de operaciones mixtas aseguraron la tarde de este miércoles, un domicilio donde se almacenaba combustible de procedencia ilícita, el cual se estuvo ubicado, lo ubicaron dentro de la colonia Las Torres, en la colonia de San Martín Texmelucan. Este predio está ubicado a 500 metros aproximadamente de la unidad deportiva Bicentenario, en la colonia Las Torres, mismo que fue resguardado por un fuerte operativo por parte de elementos de la Policía Militar Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado, en donde se lograron ubicar más de 10 contenedores con capacidad de 1000 litros, los cuales presumiblemente contenían combustible ilícito. Sin embargo, los uniformados esperaron hasta la liberación de la orden de cateo para poder ingresar al predio. En otra más de las notas relacionadas a aquella región, el tren de la salud llega a comunidad de Texmelucan. Tras la preocupación de brindar y dotar a la sociedad texmeluquense, principalmente a sus juntas auxiliares, de importantes servicios de atención médica, tanto de la Secretaría de Salud del Estado como del Ayuntamiento de San Martín, arrancaron los servicios médicos variados del Dr. Vagón, el tren de la salud, del 23 al 26 de agosto, en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, contemplando 480 consultas diarias. Por su parte, la Secretaría de Salud en el Estado, Arely Sánchez Negrete, dijo que con la finalidad de acercar servicios de salud de primera necesidad a las juntas auxiliares de Texmelucan, este miércoles fue que se llevó a cabo la inauguración de este tren de la salud, con las actividades allá en la comunidad de Moyotzingo, ofreciendo servicios médicos a sus habitantes y a pobladores y a poblaciones aledañas. Y yéndonos de manera continua con la información preparada dentro de este espacio informativo de Noticias al Día. Como ya lo sabe, normalmente cada miércoles nos vamos continuamente con toda la información preparada, y bueno, en este caso en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, le comento que preparan ya la 28ª Feria de la Chamarra allá en San Miguel Xoxtla, con el objetivo pues de seguir impulsando a la industria de la confección en el municipio de San Miguel Xoxtla. Ya continúan los preparativos para realizar la edición número 28 de la Feria de la Chamarra, y es que recientemente se ha dado a conocer que este año se pretende realizar del 22 de septiembre al 1 de octubre, obviamente de este año, en las instalaciones del Auditorio Aquiles Cerdán, en un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche. Por lo que, pues bueno, ya se preparan para dar a conocer próximamente la serie de eventos que se estarán realizando, y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer más adelante. Cambiando de municipio, y pues dentro de otra de las notas también importantes de relevancia, benefician autoridades de Domingo Arenas con examen visual y lentes gratuitos a estudiantes de Chahuac, con la finalidad de que los alumnos tengan un mejor aprovechamiento al asistir a sus clases. El Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, en coordinación de la Fundación Red Amigos México, este miércoles iniciaron con una jornada de salud visual que beneficiará con un examen de la vista y la entrega de lentes completamente gratuitos para quien los necesite, a los más de 300 alumnos de las instituciones ubicadas en la colonia San Agustín Chahuac, como lo fue o lo es el Jardín de Niños Noconetsi, la primaria Otilio Montaño y la telesecundaria Domingo Arenas. Queremos comentarles que este apoyo que estamos brindando el día de hoy, obviamente es un apoyo compartido entre la Fundación Red Amigos México y el Ayuntamiento de Domingo Arenas.
Conocí aquí al amigo responsable, obviamente a la compañera de la fundación, en donde llegamos al convenio de poder trabajar en conjunto para poder beneficiar a los jóvenes. Ya lo hicimos en la cabecera municipal, tomamos como prioritario allá el tema de los abuelitos. Se benefició a todos los abuelitos, 65 más. Obviamente las personas que necesitaron el tema de herencias fueron aproximadamente 150 personas. 150 personas que fueron beneficiadas con este tema, en donde fue el tema del examen de la vista y los lentes totalmente gratuitos. Una parte la aporta la fundación y una parte la aportamos nosotros. Llevé este tema ante el cabildo con los compañeros regidores, a los cuales agradezco que hayan tomado bien poder apoyar a nuestra población en ese aspecto. El presidente también lo vio con buenos ojos y también agradezco el apoyo que nos brinda. Entonces, es de esta manera como en sesión de cabildo, los compañeros y el presidente mismo apoyaron esta propuesta que yo les hice para poder beneficiar a la comunidad. No solamente a la comunidad, me refiero a la cabecera municipal, sino también a la comunidad de Chagua, que obviamente está adscrita a nuestro municipio. Así que, pues bueno, el agradecimiento fue a mis compañeros regidores por apoyar la causa y que bueno, podamos beneficiar a nuestros alumnos, alumnas de esta escuela. También el agradecimiento especial a mis amigos de la Fundación Red Amigos México, que son los que nos están apoyando. Pero quería hacer el comentario para que nos tengan en cuenta de qué manera es que buscamos poder trabajar en conjunto con todas las instituciones, con todas las dependencias, sean de gobierno o no sean de gobierno, para poder traer beneficios a nuestra comunidad. Ya para ir cerrando con la información, dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo, entrega edil equipamiento al área de servicios públicos municipal con la finalidad de brindar un mejor servicio. En días pasados, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo la entrega de equipamiento al Departamento de Servicios Públicos del municipio con un monto de 90 mil pesos, consistente principalmente en chamarras repelentes, impermeables, botas, guantes, carretillas, palas y escobas de uso duro. Estamos hablando de que todos los días barren alrededor de 250 calles con todo el equipo de servicios públicos, dan mantenimiento a este zócalo de 6 hectáreas, dan mantenimiento a una unidad deportiva de 6 hectáreas, estamos hablando nada más entre esos espacios de 120 mil metros cuadrados. Estamos hablando también de lo que es el mercado municipal, que todos los días se le da limpieza, porque afortunadamente nuestros comerciantes de frutas, de legumbres, de verduras, en la zona o en las inmediaciones del mercado Hermano Cerdán, todos los días desde las 3 de la mañana están vendiendo. Y todo eso debo reconocer que ustedes diariamente, sin falta, porque ustedes trabajan los 365 días del año, sin parar, 365 días del año, en Navidad, en Año Nuevo, así es la realidad de todo esto. Por eso aprovecho este importante evento que es el Festival del Chile Nogada en el municipio de Huejotzingo para hacerles este reconocimiento y para entregarles nuevo equipo que se ha venido entregando constantemente. Cuando me han solicitado palas, carretillas, escobas, chamarras, etcétera, etcétera, siempre hemos estado puntualmente apoyando a nuestras amigas y a nuestros amigos de servicios públicos. Bueno, esta última nota es como finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, dentro de lo correspondiente pues a este miércoles ya 23 de agosto de 2017. Invitándoles como en cada ocasión para que bueno, pues nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Ahí usted podrá conocer esta y todas las demás transmisiones que realizamos a través de este canal Metrópoli Televisión dentro de la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Lo invitamos a que nos siga para que, bueno, pues además conozca de la información que se genera a nivel regional, estatal, nacional e incluso internacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.